Diario de Noticias de Álava os da la bienvenida a esta mesa en la que van a colaborar periodistas deportivos dentro de esta iniciativa que tiene Diario de Noticias en cuanto al centenario del Deportivo Alavés. Esta iniciativa, os recuerdo, que se titula 100 años de sentimiento albiazul. Era imprescindible que en estas mesas redondas organizadas por Diario de Noticias estuvieran la prensa representada y tenemos con nosotros figuras emblemáticas que nos han trasladado la voz, los sentimientos del equipo albiazul, más allá de las gradas, porque los aficionados, excepto cuando están en las gradas, se enteran de lo que pasa dentro del club o cuando no pueden viajar a través de medios de comunicación. Tenemos con nosotros, voy a empezar desde mi izquierda, Alfonso Churruca, Relaciones Externas de Grupo Baskonia Alavés. Juan Carlos Tendoya, de Radio Nacional de España. Eneko Aldekoa, de Radio Vitoria. Y Javier Lecuona, de la cadena SER. Estoy convencida de que os suenan todos ellos, que casi almuerzan y comen con vosotros, especialmente los días de partido. Son fundamentales para trasladar todo lo que sucede, como os he dicho, dentro de un equipo y dentro del club, además del equipo. Pero me gustaría comenzar la mesa, la abrimos, preguntándoos si cuando estabais en la carrera pensabais que os ibais a dedicar, que ibais a desarrollar vuestra carrera profesional, si la ibas a unir tanto al Deportivo Alavés o no, si teníais claro que queríais ser periodistas deportivos y dentro del deporte hacer un seguimiento tan exhaustivo como estáis haciendo con el Deportivo Alavés. Y podemos comenzar por, no sé, por aquel caballero de allí, Lecu. Bueno, pues las respuestas no. Yo estudié la carrera en Madrid, en la Complutense de Madrid, y vine a hacer prácticas a Vitoria, pero podía haber ido a hacer prácticas a Cádiz. Entonces, bueno, las circunstancias de la vida te colocan en una tesitura determinada. Cuando llegué a Vitoria, estoy hablando de verano de 1987, pues empecé haciendo informativos. Luego estuve también un tiempo presentando el programa de la mañana, pero siempre echaba una mano a Jaime San Martín, al padre de Óscar, el actual responsable de deportes de Diario de Noticias de Álava, y al final me quedé con la idea de que lo que me apetecía era hacer la información deportiva, seguir al Alavés, seguir al Baskonia, seguir a nuestros deportistas. Rechacé un par de ofertas, una para irme a Zaragoza y otra para ir a San Sebastián, porque me había encariñado tanto de la ciudad y de sus equipos que bueno, pues fue una decisión personal y una decisión de la que nunca me arrepentiré. Pero la respuesta es no. Yo inicialmente, imagínate, en cuarto de carrera, estudiando la Complutense de Madrid, ¿cómo voy a pensar que voy a acabar haciendo la información del Deportivo Alavés? Pero no pasa nada, estoy encantado. Eneko, ¿pasó lo mismo contigo? Hola, ¿qué Hola, tal? Bueno, bienvenida. Yo primero quería agradecerte tus amables palabras bueno. y también la amable invitación de Diario de Noticias. Y bueno, pues básicamente todo esto son cosas a las que te va llevando poco a poco la vida, ¿no? Yo era desde niño muy aficionado a todos los deportes, aunque mi deporte no era el fútbol, era el rugby. Yo fui practicante de rugby, pero bueno, pues empecé mis estudios en la facultad de Leioa y ya prácticamente en el primer curso comencé a trabajar y poco a poco, bueno, pues desde ese primer curso, pues era más acudir de manera puntual y sobre todo simplemente a los exámenes para ir poco a poco desarrollando la carrera y bueno, pues las cosas fueron desarrollándose, primero en la emisora en la que ahora está mi ex compañero Juan Carlos Tendoya, allí fue donde comencé y bueno, pues posteriormente ya son casi 30 años en Radio Vitoria. Bueno, un capo. No creo que sea por ahí por donde haya que interpretarlo, sino porque, bueno, pues con esta amable invitación de DNA a la chavalería del periodismo, pues claro, se va a encontrar con que buena parte de las referencias van a tener que ser quizá descodificadas para un buen sector de la sociedad, o sea, para los que tengan
de 30 para abajo, es posible que buena parte de las cosas que recordemos no estén en su background particular. Bueno, pero por eso mismo está bien hacer de memoria, ¿no? Porque estamos hablando de 100 años de un club y no solo es la parte reciente. Pero algunos de los que están aquí casi asistieron a la fundación. Cuando he dicho capo, lo he hecho de una manera cariñosa, sin vergüenza, ¿eh? En concreto, alguno de los que está aquí estaba jugando al fútbol cuando nosotros empezamos a seguir al Deportivo a la vez. Bueno, no sé. Era yo. Como puedes comprobar, un poco, pues eso, esa casta un poco descarada del periodismo deportivo, que también yo creo que lo hace divertido, entretenido, y va un poco por libre, diría yo, ¿no? Por libre en el buen sentido, ¿eh? Que son almas libres y que gracias a esa pasión consiguen trasladar ese sentimiento que están viviendo a pie de campo y que a través de una emisora de radio la gente puede vivir en sus casas esa emoción que ellos están sintiendo, ¿no? Zendoya, Juan Carlos Zendoya, cuéntame, ¿tú te imaginabas de mayor... siendo periodista deportivo, concretamente en Vitoria y siguiéndolo a la vez? Hombre, yo no sé si me lo podría imaginar, pero creo que desde muy pequeñito mi pasión por el Deportivo a la vez y mi pasión por la radio se puede decir que prácticamente fueron paralelas. A mí mis padres, con 9 años, cuando ya se sabían quién eran los reyes, me hicieron un regalito que fue un transistor y aquello yo creo que ya marcó mi vida para siempre. Me escuchaba todos los carruseles que había y, curiosamente, ese mismo año, con 9 años, yo empecé a ver al Deportivo a la vez. Recuerdo temporada 73-74 y, además, lo tengo grabado un Alavés Orense. Después fue un Alavés Barcelona Atlético, 2 partidos seguidos que tenía el Alavés en casa. Y, a partir de ahí, bueno, pues voy creciendo, siguiendo al Deportivo a la vez, siendo socio del Deportivo a la vez. Y ya cuando uno cumple 17 años, pues ese debate, ¿qué querías hacer? Lo tenía muy claro, periodismo y periodismo deportivo. O sea, que tú desde el principio... Yo desde el principio creo que lo que no me imaginaba es que pudiera vivir del periodismo deportivo. Y que logras jubilarte. Y que, pues no sé, eso el tiempo lo dirá, pero lo cierto es que, bueno, pues... Poco tiempo ya, Juan Carlos, poco tiempo. Poco tiempo ya. Bueno, pero estamos hablando de 56 años menos 9, resta 47 años siguiendo al Deportivo a la vez y, bueno, y escuchando radio. Uh-huh. Y además lo tenía muy claro, radio. Ni prensa escrita ni televisión. Uh-huh. Bueno, un caso más variopinto y quizás desde otro punto de vista más institucional es el de Alfonso Churruca. Pero bueno, antes de recalar en ese plano más institucional de los clubes, en su comunicación, también has tenido una trayectoria en medios y de hecho fue uno de los fundadores de la Asociación de Prensa Deportiva de Álava, si no me equivoco, Alfonso, pero tú tenías claro también cuando estabas estudiando que ibas a tomar este camino. Yo no tenía claro nada, porque yo estaba estudiando Derecho. ¿Ahora tampoco? Tampoco, bueno, igual más que algunos sí, pero sí que no tenía claro nada y... Una llamada cuando estaba estudiando Derecho del director de Deia, de John Goicolea, y de su jefe de deportes, Ramón Batauco, para iniciar unas pequeñas colaboraciones, pues me fue metiendo en el mundillo, total que ya me metí de lleno, dejé Derecho, dejé todo y ahí me quedé en Deia. Luego estuve colaborando con Radio Euskadi y con Radio Vitoria, en tertulias y en muchos acontecimientos deportivos y después de muchos años de estar en Deia, pues recalé en el Baskonia y que coincidió con la época del máximo esplendor del Baskonia en el año 95 cuando yo entré y hasta ahora, que cuando el grupo inversor compró, encabezado por José Enquerejeta, compró las acciones del Deportivo Alavés, ya me trasladaron del baloncesto al fútbol y como el fútbol no es un deporte desconocido para mí porque yo me acuerdo de niño, pues en el año te estoy hablando como el abuelo Cebolleta, como decía Eneco, yo en los años finales de los 60 ya iba a los partidos del Alavés con los internos de corazonistas a la antigua tribuna
de Paseo de Cervantes, que iban allá con los militares. Sin graduación. Se colocaban allá los militares y a los internos de corazonistas. Luego jugué en las categorías inferiores del Deportivo Alavés y yo tuve como delegado de equipo a José Luis Compañón, ajá, con lo cual tenía una grandísima amistad, igual que con Menoyo. Fueron unos años, la verdad, muy bonitos. Mi padre fue directivo del Deportivo Alavés, mi tío también. Entonces conozco ese mundillo porque también prácticamente he conocido con intensidad a todos los presidentes del Deportivo Alavés desde Orbea. Por lo tanto, es un mundo que no me es desconocido y en el cual me siento plenamente identificado. Uh-huh. Estás como pez en el agua. ¿Y qué pasa con uno de Eibar? Eres de Eibar, ¿no? No. ¿De dónde eres? De Eibar soy yo. Mi familia, ¿de Eibar, pero la familia, tú? La familia de Churro es de Eibar, sí. La mía es de Irún. Y yo también soy de Eibar. La mía es de Irún. La mía es de Irún, lo que pasa es que mi padre se fue a trabajar con 40 años o así a Madrid y yo nací en Madrid. Y hasta los 23 años estuve viviendo en Madrid. Pero yo tenía muy claro que quería venir a Euskadi a trabajar y... Bueno, pues fue Vitoria, como podía haber sido San Sebastián o como podía haber sido Bilbao, porque es donde yo pedí las plazas para las prácticas de verano. Y bueno, pues yo de chaval pues era más bien de la Real, pero en cuanto ya me fui impregnando del alavesismo, me convertí en un enfermo del Alavés. Y ahora, si yo no fuese periodista, sería socio, accionista, creo que de los dos, de Alavés y Baskonia. Me parece interesante esto porque ahora os voy a hacer la pregunta que es absolutamente necesaria si estamos en una iniciativa que se titula 100 años de sentimiento albiazul. Os voy a preguntar a cada uno de vosotros, desde vuestra perspectiva, tanto personal como profesional, ¿qué es ese sentimiento albiazul, ¿no? Y no solo como vitorianos o adoptados, si queréis, o ya ciudadanos de Vitoria, sino como prensa, como periodistas, que estáis dando voz a ese equipo que sigue tanta gente, ¿no? ¿Qué significa para vosotros ese sentimiento albiazul? ¿Cómo lo habéis vivido desde vuestra perspectiva? Yo soy alavesista desde niño, yo tengo carnes de esos que mucha gente guarda con mucho cariño, de esos de cuero, que la verdad es que valía más la carterita de cuero que el carnet en sí, porque los niños lo teníamos gratis y en efecto, como decía Alfonso, hubo una época en la que los niños y los militares sin graduación entrábamos gratis. Cuero marrón, ¿no? Sí, cuero una. Y las letras doraditas. Sí, repujado en oro, una cosa preciosa, vamos, que ya digo que la carterita de cuero creo que valía más dinero que lo que era en sí el carnet. Desde mi punto de vista, el alavés y el alavesismo es una forma de vida y es una manera de comportarse ante la vida, porque uno de mis mejores amigos, que es periodista también, Antoni Pinedo, en su momento, bueno, pues en el momento más crítico de aquel Deportivo Alavés, a borde de la desaparición, hablamos mucho y, bueno, pues intentamos colaborar en diferentes iniciativas del periodismo, que bueno, pues también aportó lo suyo para que en aquel momento no se produjera el crack que parecía inevitable. Bueno, pues se me decía, es que el Deportivo Alavés nos ha enseñado a un buen número de generaciones de alaveses y alavesas a saber perder. Uh-huh. Es decir, el Deportivo Alavés, no descubro nada, no es un club grande, ha tenido muchos más años de penurias que de glorias, y a pesar de ello, es indiscutible el sentimiento de pertenencia y el orgullo de ser del Deportivo Alavés. Entonces, desde esa perspectiva, me parece una manera de saber disfrutar de los momentos de éxito, pero sobre todo de saber comportarse ante la mayoría, porque son la mayoría, de los momentos de sufrimiento que han podido ser los actuales, ¿no? Uh-huh. Y esos momentos de sufrimiento, saber llevarlos con educación y además con espíritu proactivo. Es decir, nada de bajarse del barco. Uh-huh. Esto no es un barco ganador, pero es nuestro barco. Uh-huh. Y ya te digo, yo entiendo que es una manera de construir sociedad. Y además es una manera de enseñar de un modo de vida. Sí, estoy de acuerdo contigo en cuanto a que eso forma parte
traspasa las fronteras de Mendizorroza, forma parte de la propia ciudad, y yo creo que a través de un club como el Deportivo Alavés, yo creo, bueno, supongo que cada ciudad con su club, ¿no? Pero se pueden transmitir muchas cosas buenas, muchas cosas malas y... Cada ciudad con su club, pero por ejemplo, mira, venimos de un ejemplo muy reciente, el de Valencia. Valencia es un polvorín. Valencia es irrespirable desde el punto de vista deportivo. Y eso que el Valencia tiene cientos y cientos de momentos deportivos muy brillantes. El Deportivo Alavés tiene muy poquitos. Pero yo vuelvo a repetir que el alavesismo lo que nos ha enseñado es a disfrutar con mucho orgullo de los poquitos momentos que hemos tenido de éxito y de, bueno, pues aparecer en el primer plano de lo que es la actualidad mundial, porque afortunadamente el Deportivo Alavés está en el primer plano del interés deportivo mundial, pero especialmente en los momentos más oscuros, a saber asumir con orgullo y con resignación que estamos tocando fondo, pero con la seguridad de que eso va a ser un impulso para volver a ir arriba. Un ejemplo para la ciudad. ¿Y crees que creéis que la propia ciudad también es una retroalimentación? Yo creo que es una entidad que vertebra toda la sociedad. Por ejemplo, en una época en la que aquí la política era terrible, había extremos en los sentimientos nacionalistas, constitucionalistas, derechas, izquierdas, pero a la vez une a todos, por ejemplo, es un elemento vertebrador. Y como dice Neco, hemos estado en Dortmund, en una final de la Copa de la UEFA, pero también hemos estado en Chanchilla, hemos estado en el campo de la Naitasuna de Azcoitia, hemos estado en la Ramendi, en el campo de la Chuco, que es el campo más grande del mundo. Amecha, aquel día debió haber 30.000 o 35.000 personas allí. Todo el mundo estuvo allí. En eco, retransmitiendo en el remolque de un tractor. En un camión. Sí, pero es el campo más grande del mundo, porque allí por lo menos había 35.000 o 40.000. En un camión. Todo el mundo que preguntas estuvo allí. En un camión y levantaron el toldo y al descanso José Alcalde, el presidente de la Bechuco, nos vino con un termo de carajillo. Eso como anécdota. Pero bueno, es que yo ya he dicho que comencé en el 87, el Alavés estaba en tercera, con el Aurrera y con el Alegría. Yo te voy a poner un ejemplo que se me quedó muy grabado, porque además fue un estudio también que hice de facultad. En la época que tú dices de Abechuco a Aurrera de Vitoria, yo recuerdo el Aurrera de Vitoria también un club muy querido, pero en aquel entonces, al haber bajado el Alavés a tercera, diríamos que quiso llegar a la altura, incluso pidió el campo municipal de Mendizorroza, hubo una guerra, recordáis, de que queríamos el campo de Mendizorroza, y yo recuerdo que cuando el Aurrera de Vitoria actuó en Mendizorroza como local, fueron los 600 que iban a Olarambe, no fue ningún socio del Deportivo Alavés, y cuando el Alavés en el partido de vuelta actuó como local en tercera división, 8.000 espectadores. Creo que eso es un poco reflejo de lo que es el sentimiento hacia el Deportivo Alavés. Aparte que luego, yo también pongo un ejemplo, tú puedes tener un día muy malo, un domingo, has tenido el día peor, gana el Deportivo Alavés, te ha alegrado el día. Es mi forma de verlo. Ya te decía, Lorena, que iban a ser anécdotas. No, me encanta, porque se trata de esto. Creo que precisamente, más allá de otras muchísimas cosas que podáis mostrar a la gente, vuestras vivencias son lo que la gente no conoce, ¿no? Y por normalmente vosotros habláis del Alavés, no habláis de vosotros mismos ni de vuestras propias anécdotas. Sí, pero él dice que es un poco conversación de casa residencial. Cuatro abuelos en el jardín. Yo pienso que el asunto que es importante para mí, que es el tema de la pertenencia, del color, de amar los colores, de sentir orgullo por la ciudad, es un tema que tiene ciertas aristas, ¿no? Porque tenemos que mirar una cosa, tenemos que tener una cosa bien clara. Allá por los años 60, cuando empezó la expansión de Vitoria, vino muchísima gente a trabajar a Vitoria de muchos lugares de España, y sobre todo de zona de guipuzcoana, zona de Eibar, empresas importantes se afincaron en Vitoria. Entonces, el Alavés ha sido un club que en cuanto a socios no ha tenido una masa definida, porque estaba a 3.000, ascendía de categoría, subía a 5.000, bajaba a categoría, tenía 2.500, era mucho Alavés de conversación de bar. Y yo creo que en los últimos años ese...
ese sentimiento de pertenencia sí que se está implantando en el alavesismo, en la gente que habla del Alavés, que ama al Alavés y que entiende que el Alavés es su equipo y son sus colores. Pero ya te digo, yo creo que es de un tiempo a esta parte, vamos a poner 5, 6, 7 años, cuando está de verdad surgiendo esa impronta de la gente que se siente orgullosa del Alavés. Pero ya te digo, nosotros hemos visto Mendizorroza con 3.000 espectadores, con 4.000, el Alavés subía a segunda, tenía 7.500 socios, bajaba al año siguiente a segunda B y tenía 3.200, sí. Y entonces era mucho de bar, pero poco de... ¿Nos parece que Dortmund fue un punto de inflexión para nuevas generaciones que se sumaran como aficionados al Deportivo Alavés? Porque muchos de aquellos que fueron niños luego crecieron, porque fue más fácil crecer con viendo un equipo que lograba cosas, ¿no? Yo creo que es lo que ha dicho Alfonso. Aquí hace 30 años había mucha gente de la Real, del Athletic, del Madrid, del Barça. Yo no, pero luego sus hijos han nacido en Vitoria y son del Alavés desde salida. Y esta nueva generación de gente joven, yo creo que bueno, ha llegado para quedarse, y en ese sentido sí es cierto que se ha estabilizado una cifra ya muy, muy interesante. También es una ciudad que ha crecido mucho, ¿eh? Sí. Uh-huh. Es que antes hablaba de los años 60, si es que ¿cuántos habitantes tenía entonces Vitoria? Esas cosas hay que considerar, es también la explosión demográfica. Es evidente que el desarrollo demográfico de la ciudad ha influido, lógicamente, sí, la masa social del Deportivo Alavés, pero yo no estoy de acuerdo en que el Deportivo Alavés tuviera una masa social tan reducida. Otra cosa es la cantidad de gente que iba a Mendizorroza, que eso era otra cosa. Es que ir a Mendizorroza exige, un sobre todo en invierno y en las condiciones que estaba Mendizorroza. En eco, incluso, y en verano. Incluso en verano igual, 3.000. Incluso a mí me lo vas a decir, que nos habéis quitado la cabina y nos habéis sacado ya al relente para que nos dé el viento. Yo te hablo de mis referencias. Yo recuerdo perfectamente esta ciudad a principios de los 80, sí, un día en el que el Deportivo Alavés y Osasuna, el Deportivo Alavés con Chucho Aranguren en su primera época, el Deportivo Alavés y Osasuna, no era la última jornada, pero quedaban 2 o 3 jornadas, tenían en su mano la posibilidad de volver a Primera División, eran los 80, principios de los 80, o incluso antes, yo creo que antes. Incluso en Segunda División B, en un Alavés Logroñés, Mendizorroza estaba totalmente lleno, la gente en la antigua Tribuna General, en la Tejabana. O sea, en la época pero son de... partidos específicos, pero yo te pongo otro ejemplo. Estabas jugando el partido contra el Inter de Milán en el año de la final de Dortmund, sí. ¿Cuánta gente había en Mendy? 9.000. Pero eso fueron circunstancias derivadas de que, ya, bueno, pues había, sí, una cierta crispación, de Milán, una cierta crispación social. Que venían con estrellas, era de noche, como de Cova. Era de noche, había que pagar, y, sí, se había generado un cierto caldo, ya, siempre de cultivo. Siempre ponemos algún pedo. Pero la masa social del Deportivo a la vez siempre ha sido una masa, desde luego, social... muy sólida. La que ha sido más allá de que la que ha sido sólida, la que era en ese momento y numerosa, era sólida. Sólida y numerosa. Pero ya te digo, había mucho debate. En números, ¿en cuántos consideras tú que era la masa social de media en aquella época y a partir de cuándo? Todo depende del momento deportivo, eso ocurre. Sí, claro, sí, desde luego. Si el equipo está en primera, la respuesta de la gente es diferente a si el equipo está en segunda. Pero los típicos, o sea, un mínimo que nunca se va a mover de ahí. Los irreductibles, yo creo 1.500, 4.000, los irreductibles. Pero eso lo puedes trasladar a cualquier club de España. Hombre, por supuesto, si está en primera división o está en segunda división B. Sí, yo me acuerdo que un punto de inflexión, ya que hablabas de puntos de inflexión, más que la final de la Copa de la UEFA, unos años antes, Osasuna juega aquí unos partidos de destierro, sí, y aquí vienen 20.000 navarros, y entonces es cuando, por ejemplo, Gonzalo Antón, Pedro Foronda, Goyo Rojo y compañía deciden meterse en el mundo del fútbol porque dicen, ostras, aquí hay tajada buena. Y es un poco el punto de partida de aquella directiva que nos llevó a la final de la Copa de la UEFA. Uh-huh. Ese puede ser un punto de inflexión. Y luego, evidentemente, de forma puntual, punto de inflexión es cada vez que subes a primera. Sí, pero bueno, sí, pero antes, eso no los cuento, porque eso es como, disculpa, eso es como, bueno, pan para hoy, hambre para mañana. Yo me refiero a medida, o sea, que en qué nos basamos para que se vaya sumando aficionados y que se vaya consolidando ese número, ¿no? No, yo creo que los 3.000 y pico que hemos hablado, estamos hablando de aquellos años, ahora serían muchos más. Ahora serían más, porque el equipo baja segunda irían 12.000. Pero sí que retomando lo que ha dicho antes Eneco, de ese sentimiento
que es aprender a ganar y también aprender a perder. Creo que dentro de esa afición leal están las personas que junto con el Alavés aprendieron a ganar y a perder también, ¿no? Porque lo difícil es estar con un equipo que gana y que pierde, porque con los ganadores están siempre todos. Lo difícil es que a lo largo de los años, y eso es el sentimiento quizás, ¿no? Independientemente de que en qué categorías esté, es que yo estoy contigo. Sí, pero me gustaría introducir el matiz de que no ya solo es tener capacidad para asumir que no siempre vas a ganar, sino saber comportarte en la derrota. Sí, sí. Yo creo que esa es una clave que forja carácter, es el saber... bueno, pues asumir que no siempre te va a tocar celebrar y que cuando no te toca celebrar hay que hacerlo con toda la deportividad y la dedicación del mundo. Y creo que, bueno, pues esa es una parte que también ha contribuido el Deportivo Alavés a forjar hacia, bueno, pues varias generaciones de alavesistas en lo que es su carácter. Uh-huh. Y me parece un elemento, desde el punto de vista sociológico, también muy digno de tener en cuenta. Luego, hay muchos equipos en ese sentido que trasladan eso, ¿no? Pero es que es muy difícil de asumir. Yo soy de un equipo que sé que el 80% de las veces va a palmar. ¿Y qué? Y soy muy orgulloso, estoy muy orgulloso por ello. Uh-huh. Yo pienso que también... En este tema, la presencia en el campo de una peña joven, de gente joven con Mellaulcha, le ha dado mucho empuje a todo lo que mueve alrededor del Deportivo Alavés, porque ellos son muy activos, muy proactivos, y entonces se nota también en ese efecto positivo para que el campo tenga un buen color, tenga un buen ambiente, y la gente se suma a ese día de fiesta que es jugar un partido en Mendizorroza. Entonces se junta todo, porque estaba el Alavés, nunca había tenido un grupo como Mellaulcha, ahora lo tiene, y ya te digo, da mucho color, da mucho ambiente, y la gente lo ve de otra manera, va al campo, disfruta de otra manera, y evidentemente disfrutando del fútbol y de lo que hacen sus jugadores. Sí, es evidente que cada partido de Mendizorroza, lamentablemente, en esta última época, pues no es así, ¿no? Y bien que lo está echando deportivamente de menos el equipo. Hombre, Mellaulcha tiene, yo creo que más de 30 años, unos 30 años aproximadamente. Sí, pero como dividido en varias facciones, secciones... Empezó a crecer, y la verdad es que si Mendizorroza es un templo azul, el clima que se genera es una auténtica fiesta. Y desde luego, la capacidad de dinamizar lo que ocurre en Mendizorroza de ese grupo... es indiscutible, porque además es capaz de generar la atmósfera en todo el resto del campo. Y además no ya solo son capaces de animar al equipo como lo hacen, sino de reivindicar otras cosas que hay también alrededor del fútbol. Mira, reivindicar los derechos de las aficiones, que desde luego no están siendo muy bien tratadas. Eso es un factor que también Mendizorroza y la afición del Deportivo Alavés ha hecho diferencial, porque ha sido una de las primeras que ha puesto ahí por delante cuando se han sentido, bueno, pues a disgusto con el tema de horarios, etcétera, y han sido ejemplo de hacerlo con total educación y con total firmeza, porque hemos visto en Mendizorroza cosas que no se han visto en muchos campos. Los tifos que hemos visto en Mendizorroza, hemos visto tifos, se han visto en muy pocos campos de Europa, igual en algún campo de Alemania, pero los tifos de animación hacia el equipo son un ejemplo a seguir y para ver, porque ya te digo, miras en un campo o dos de Alemania, pero no se han visto en ningún campo la manera en que trabajan un partido, porque hacer un tifo de estos es que son cantidad de horas. Tú tienes que ver todas las afueras, todas las puertas de Mendizorroza que cuentan la historia, los 100 años del Deportivo Alavés que estamos hablando ahora. Todas las puertas del Deportivo Alavés están perfectamente dibujadas y expresan un sentimiento. Y entonces, esas cosas son los que te van acercando y aproximando al equipo con la gente. Eso es patrimonio de un club que no muchos clubes tienen, porque normalmente ese tipo de grupos en torno al Deportivo Alavés que tienen más energía, vamos a decirlo de alguna manera, esa energía la vehiculan hacia actividades que normalmente... no son acordes con el deporte. En cambio, aquí, sí, desde luego, en ese sentido... Son un ejemplo. Digo, no ya solo en lo que significa apoyar al equipo, sino en lo que significa defender los derechos de las aficiones, uh-huh, creo que es ejemplar. Y hay que tener en cuenta que todo esto viene derivado de el talento, el esfuerzo y el dinero de mucha gente, sí,
sin ningún ánimo de lucro, simplemente por el apoyo a un club. Bien, estamos hablando de las aficiones del Deportivo Alavés en concreto, que es absolutamente ejemplar. Supongo que también a vosotros os ha animado en vuestro trabajo, pero yendo un poco más a esa parte profesional técnica vuestra, me gustaría que compartierais con la audiencia un momento inolvidable para bien, un momento en el que os habéis sentido tan emocionados que incluso habéis podido perder los papeles como periodistas, pero que estaba bien justificado por la situación. Bueno, pues la final de la Copa de la UEFA, 7 de la mañana, toda la gente que haría acontecida, de repente se pone de pie en una silla Raúl Gañán, en el casino de... Estábamos muy cerca del aeropuerto, en un casino que había allí, y dice... Perdona, Javier... En un casino estamos. Era el restaurante de un casino en donde se había organizado la cena. Perfecto. O sea, no es que estuviéramos allí. Y dice ¿qué narices? Estar perfectamente. Dice, ¿qué narices? Que somos. ¿Qué narices? Que somos subcampeones de Europa y que somos una ciudad de 200 y pico mil habitantes. Venga, hombre, vamos a levantarnos y a liarla. Y bueno, pues ahí fue donde ya prácticamente se rompió toda esa tensión del luto, desapareció el luto y comenzó la fiesta. Y luego pues todos al aeropuerto de Empalmada y al día siguiente pues a contar la experiencia, claro. Yo no pude estar en dos voy a hacer otra matización. Sí. Todos al aeropuerto de Empalmada porque es que del campo fuimos a la cena oficial y de la cena oficial al aeropuerto, es decir, fuimos de Empalmada porque no hubo otra opción, o sea, no hubo opción de ir a la cama. No hubo. Pero no es que contado así, entre que estábamos en el casino y que fuimos de Empalmada, aquello... Pero fue el momento en el que el luto se convirtió en fiesta y el artífice fue Raúl Gañán. Yo ese momento lo recuerdo con mucho cariño. Y Quique Burgos. Y Quique Burgos también. Mira, yo no pude estar en Dortmund porque estaba en el Baskonia en ese momento y no, me resultó imposible ir. Pero yo he vivido el ascenso del Deportivo Alavés en el Goibar, con el gol de Chosa, con Juan Arregui allá, tremendo. He vivido el ascenso del Deportivo Alavés en Jaén, con Chuche Aranguren haciendo la trainera en la bañera del vestuario. Pero mira, igual por emotivo, por tal, me quedo con el gol en el minuto 93 en Jaén, que nos permitió tener... resoplar, tener un aire, nos dio aire, gracias a eso estamos en primera división. El de Guzmán, sí, Casaseca. El Guzmán, ¿no? El gol de Guzmán. Sí. Pues mira, yo me quedo... Ese es un gol significativo en la historia del Alavés. Sí, es que un club que, bueno, realmente ha celebrado más ascensos que otra cosa, imagino que esos momentos de ascenso nos han valido tanto como una copa o incluso salvarnos, ¿no? Porque ha sido, pues eso va en consonancia con lo que es toda la trayectoria del Deportivo Alavés. Así es. Y precisamente esas cosas también marcan el carácter, la fortaleza que tiene la afición. El ascender, y depende en qué circunstancias, pues es todo un hito, ¿no? Zendoya. Yo me quedo con dos momentos. Uno lo ha recordado Alfonso. Además, está presente aquí Roberto Urbina, temporada 89-90. Después de 4 temporadas en el purgatorio de tercera división, se lograba ascender a segunda división B. Un punto importante y, sobre todo, retransmitir aquel... holgorio dentro de la caseta del vestuario que a mí me pusieron de champán perdido, creo que a ti también en Eco, ¿no? Sí. Nos pusieron perdido. Hicimos el partido en el techo del vestuario. En el techo de los banquillos. En el vestuario. Que eran de hormigón. Sí. Encima del vestuario. Una caseta de hormigón, sí. En una caseta de hormigón, los banquillos de hormigón y estamos arriba sentados. Y recuerdo también, quizá por lo emotivo para todos nosotros, temporada 97-98, no sabíamos lo que era ver al Alavés en primera división. Ninguno de nosotros había nacido con el Alavés en primera. Y dijimos, el año que viene vamos a ver al Alavés en primera y vamos a poder contar cosas de primera. Hombre, la final, porque de, la también Copa subimos del Rey, de categoría. La final de la Copa del Rey de hace unos años también tiene lo suyo, ¿eh? Ah, bueno. Y hablando de Copa del Rey, la noche que eliminamos al Real Madrid también. Sí. Fue una fecha muy señalada, que estuvimos todos luego en el asador frontón de Miguel Ansorena. Trabajando, por lo menos en mi caso. Trabajando. Y apuestas, que no podía ser de otra manera. La verdad es que buena parte de estos recuerdos creo que son básicamente pues, en los que hay consenso, ¿no? Que todo el mundo se queda con esos momentos que son de verdad, forman parte de la historia. Yo posiblemente
soy un poco diferente porque es, bueno, porque soy un poco diferente. Yo me quedo con un partido que a la conclusión de aquel partido no hubo nada que celebrar, pero yo tengo la sensación de que allí empezó casi todo lo que ha ocurrido en esta historia moderna del Deportivo Alavés, que fue un partido en el 95. Ajá. Un partido en el 95, que era el cuarto partido de uno de aquellos eternos playoffs que jugaba el Deportivo Alavés. Había jugado cuatro. Había jugado cuatro con anterioridad. Era una tortura. Era un año detrás de otro. Frustración, ilusión, frustración, ilusión, frustración. Y era terrible. Aquella nos habíamos encontrado con el Compostela, con el Badajoz, con el Toledo. Bueno, pues San Andreu. San Andreu. Hubo un partido aquí en Mendizorroza. Nos marcaba goles Pozo de cabeza que medía metro y medio. En el que marcó Sarri Ugarte, que defendía la camiseta de la Unión Deportiva Las Palmas, el partido era Deportivo Alavés, Unión Deportiva Las Palmas, marcó Sarri Ugarte el 0-1. Y en aquel momento los fantasmas volvieron. Además, la Unión Deportiva Las Palmas tenía en aquel momento un jugador muy joven, internacional, buenísimo, que se llamaba Robaina. Y el partido se puso muy complicado, con Chuchi y Angunen, y bueno, se puso muy complicado, era el 0-1 y otra vez, ya digo, pues era el fantasma recordado y reiterado. Y bueno, pues en la segunda parte no salió Robaina al terreno del juego porque Iván Campo, que era un joven Iván Campo, que luego fue lo que todos sabemos, decidió que aquel chico no podía volver a jugar a la segunda parte. E hizo lo que en aquellos momentos hacían los centrales. Lo levantó un metro y medio del suelo, por lo menos. Y el chaval pues, no pudo salir en la segunda parte. Y en la segunda parte, el propio Iván Campo y Serrano dieron la vuelta a aquel partido para ganar 2-1 y luego eso permitió que en el Estadio de la Victoria, con el equipo perdiendo, que tuvimos que esperar cuando acabó el partido, esperar en el campo a un resultado, no sé si en San Andrés o Gramanet Las Palmas, era Gramanet Las Palmas. Sí, estaba esperando en el campo a ver qué había pasado. Y con aquel partido empezó todo, porque a partir de ahí el equipo volvió al fútbol profesional después de muchos años en tercera división, incluso en regional, de mucho sufrimiento, de mucho barro, de mucha tierra, que algunos de los que están aquí presentes la sufrieron. Y a partir de ahí el equipo empezó su crecimiento, un crecimiento que nos ha traído hasta donde estamos y que ojalá durante muchos años se pueda seguir disfrutando de la categoría. En aquel partido es la única vez que me he quedado yo sin voz y al día siguiente no pude ir a trabajar. Os iba a preguntar por eso. Aquel partido también acaba con una fiesta en las piscinas, que algunos jugadores se bañaban en las piscinas municipales y se acabaron en la comisaría. Sí, fue una noche también divertida. Es un partido que quizá no... Estaba el quillo. No aparece subrayado en la historia, pero que realmente se puede decir que allí empezó todo. El previo, pero vamos, yo recordar el de Jaén porque fue un momento... Sí, pero para llegar a Jaén hubo que ganar jugar antes para estar con vida en ese partido, evidentemente. Bueno, está claro que no solo los partidos que la gente tiene en su cabeza son decisivos, sino como que se puede comprobar a través de ellos que ha habido otros momentos que han marcado la trayectoria del Deportivo Alavés, su devenir, y que quizás no se hayan resaltado tanto en su historia. Volviendo a lo que decías, Zendoya, que te quedaste sin voz, sí que me gustaría preguntaros algún momento en el que habéis vivido algún aprieto, pues radiando algún partido, que os quedáis en blanco o que no entra una conexión, si habéis tenido que improvisar, qué locura habéis tenido que hacer por conseguir una noticia que se pueda contar, y si no se puede contar, pues también contadla. A ver, un poco que pasarlo mal, pero a nivel profesional, ¿no? De salir de un apuro y cómo ahí vuestro nivel de profesionalidad os ayuda para salir a flote. Mira, yo me acuerdo de una de Neco en Guernica, que no tenía línea y creo que entró desde una casa, asomado a la ventana con el teléfono de la señora que había allí, por ejemplo. Es que en aquellos tiempos no había móviles, las líneas de retransmisión eran o dos hilos o cuatro hilos. Cuando estabas en el extranjero tenían que abrirte la línea de Gaziantep a Estambul, de Estambul a Ankara, de Ankara a Londres, de Londres a Madrid, de Madrid a Bilbao, de Madrid de Bilbao a Vitoria, y tenían que estar todas las telefónicas con la regleta levantada porque si no, no retransmitías. Hay millones de casos. Ahora, ¿te das cuenta también que la anécdota suya me la endosa a mí? No, pues, a mí.
Pues eso, yo, por ejemplo, en la Hombre, lo que no ha dicho es que, en efecto, en aquella casa... En aquella casa y en aquel partido hace 30 y... Yo no estaba en Radio Victoria todavía, 32 años o así. El problema era que desde aquel balcón justo se veía un cuarto del campo, más o menos. Ya. Entonces, la cosa tenía una cierta... Necesitaba un poco de creatividad. Sí, la tienes. Dramatización, ¿no? En dos tercios del campo necesitaba creatividad y luego prestar mucha atención a lo que oías. Porque en función de lo que oías, pues tenías que interpretar si era uy, si era protesta o si era gol. Entonces, claro, bueno, claro. Y luego ha habido, y yo también ahí hablo de experiencias mías también, campos en los que te ponían en mitad de la grada, no sé, por ejemplo, Lemoa, en mitad de la grada, y entonces, claro, tú cantabas los goles del Alavés con pasión, y igual decías, ha sido penalti, y la gente se daba la vuelta, y claro, era época de 5 de la tarde y presencia de Pacharán y Sol y Sombras en las gradas, y bocas de vino, y gente que... Había situaciones, hemos pasado por situaciones en ese fútbol añejo muy incómodas. Yo recuerdo una en Ategorri, en Erandio, retransmitiendo a Noni Pinedo y Servidor, que el presidente del Erandio no le gustó lo que dijimos y cogió los cables de transmisión, las bananas, sí. Los arrancó de cuajo. No me acuerdo y nos quedamos sin retransmitir el partido. Lo llevamos al juzgado y, bueno, el pobre hombre arrepentido, no me acuerdo ya de su nombre, Andoni sí que se acuerda. Sí, le ocurrió a Andoni Pinedo, sí, sí. Que hemos citado anteriormente que le cortaban. Y en el programa nacional fue caso que se... No voy a aburrir porque unas cuantas puedo... Bueno, pues eso. Yo te voy a contar dos anécdotas, una de fútbol y otra que no es de fútbol, porque yo no me he quedado sin voz. Una de fútbol en un partido que jugábamos con el Anaitasuna, en Azpeitia, y... Azcoitia, perdón. Y fuimos a... El partido era pronto, a las 4:45, una cosa así, y fui a comer ahí a un restaurante, me voy para el campo directo, y cuando veo salir a los jugadores de la Anaita, le veo al camarero que me había puesto la sopa de pescado, pim pong, el primero, jugaba de medio centro. Hasta un calvo allí... Como yo, ahí estaba, sirviendo la sopa de pescado una hora antes y jugando el partido. Y otra anécdota que ese sí que me ha pasado, que pasé un gran apuro, pues una noche, un día a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, estaba yo en Radio Euskadi y me llama Pachi Alonso para decirme que Tino Rey, que era el que hacía la pelota en la radio, había tenido un problema, no sé qué, y me decía a ver si yo sabía algo de pelota. Pelota, pues he visto en televisión dos o tres partidos. Dice, pues mira, necesito que vayas al frontón de Donosti para retransmitir la final del manomanista. Ahí es nada. Y fui allá, lo que podía saber yo de pelota. Me pusieron un comentarista, un ex campeón del manomanista, y yo, pegado al que decía al lado, decía, sotamano, y yo, sotamano, papá. Y luego no sabía si tenía conexión o no tenía conexión. Estuve todo el partido sin parar. Pim, pom, pim, pom, hasta que llegaron al 22. Ahora, eso sí, el primero que le entrevisté al campeón fui yo. Muy bien. ¿Y qué, luego qué feedback tuviste? ¿Te dijeron, te felicitaron? Dijeron nada malo. Gordo como es habitual en él. No te quepa ninguna duda. Le echó jeta, que es lo que tiene, y ya está. Yo en esa época... En esas situaciones hay que echarle jeta. En la época en la que, de la que hablaba Javi, nosotros, en aquel caso, todavía yo trabajaba para Radio Cadena, era compañero de Juan Carlos y de Andoni Pinedo, con pues un maestro como fue Jesús Ecenarro. Y en aquella época también Radio Victoria con Pego, con Pedro Gómez, también mi excompañero. Los tres míticos, Jesús, Pego y Jaime. Sí, don Pepito, José y don Gómez. Pepito, bueno. Y siempre acompañados por Antonio Guayar, el gran Antonio Guayar. Sí, gran amigo con la Lambreta. En aquella época, claro, los campos de aquella era tercera división, aquellos años 89. Yo empecé en la 87-88 con Juan Mario Begoña como entrenador. Sí, Juan Mario. Eran partidos de tercera división. Entonces, de Lemoa. En aquella época, pues la cuestión técnica era muy básica, pues te dejaban unos cables ahí tirados y normalmente los partidos se retransmitían de pie en las barandillas que había en el perímetro del campo. Y claro, pues eras un poco la atracción. Iba allí uno a pegar a gritos a un campo de Guipúzcoa, de Vizcaya, o de los que también conocía Roberto Urbina, que está por ahí.
Y era la atracción. Entonces, claro, siempre había pues, como 15, 20, 25 seguidores del Deportivo Alavés que evidentemente te conocían y que procuraban ponerse cerca de ti, ¿no? Porque, bueno, pues más o menos pues, la ubicación le gustaba. Pero claro, luego llegaba el aficionado local, que normalmente además no siempre respondía al coeficiente intelectual más alto de lo que era la afición del equipo local, que también se ponía muy cerca de ti, pues para eso, ¿no? Para un poco la atracción del periodista que venía de fuera, que se ponía a pegar gritos, claro, se ponía a pegar gritos y al sector de la afición local no le gustaba. Y yo, vamos, no menos de 25 veces he estado contando un partido, y o sea, pegado a la barandilla aquí, yo contando un partido y 3 metros a mi espalda una batalla campal. Claro, es que o sea, eso la gente pero no pegándose lo sabe, 20 contra escucha. 20. Pegándose 20 contra 20. O sea, y eso ocurría con cierta frecuencia en esos campos de tercera división hace 30 y pico años. Bueno, era toda una aventura, algo que no tiene nada que ver con lo que hay hoy en día. No, y salir escoltado con un coche de la Archancha por delante y otro por detrás, también en alguna ocasión me ha ocurrido. En la Cesarre, por ejemplo, me ha ocurrido. Yo he de decir que, bueno, tuve una época en la que fuimos colegas, cuando estuve... Fantástica jefa de prensa del Deportivo. Bueno, pues gracias. Fantástica. No me atreví a decirlo por si acaso. Pues ya te lo digo yo. Pero, bueno... Y gran presidenta de la prensa deportiva. Bueno, hombre. Bueno, hice lo que pude. Eso sí, con mucho trabajo, lo mejor que pude hacer. Pero muchas gracias por vuestras palabras. Quiero decir que tuve la oportunidad de conocer en profundidad, en el día a día, a la prensa deportiva de Vitoria y he de decir que también, claro, tenía que tratar con otras prensas deportivas de otros lugares y la prensa deportiva de Vitoria siempre ha tenido un carácter especial y ha estado unida, a pesar de que cada cual tiene, por supuesto, sus objetivos, que todo el mundo es profesional y quiere sacar una noticia, pero dejando eso a un lado, creo que hay un compañerismo que yo lo he sentido así y también me gustaría que la gente lo supiera en sus casas, ¿no? Que hay una gran calidad humana, aparte de profesional. Y enlazado con esto ya, bueno, no nos queda mucho tiempo, pero sí que me gustaría, ya que sé que sois buenos compañeros, si sabéis quién tiene entre vosotros el récord, si hay algún récord, si lo habéis medido, de cantar gol. ¿Quién lo hace más largo? Choruca. A ver, ¿os atreveríais a hacer aquí una demostración? ¿O qué? Yo no soy de cantarlos muy largos, porque bueno, yo no estoy solo... Cada cual tiene su estilo, vale. No, pero yo también es que date cuenta que no narro el partido exclusivamente, sino que comparto en ese momento entras, que... Cuando entras... Pero igual están jugándose 4 partidos más a la vez, ¿entiendes? Vale. ¿Cuál es tu estilo? Cuéntalo. Venga. Bueno, pues yo canto los goles, pues por ejemplo así. ¡Gol! Del Deportivo Alavés. No me largo más porque igual están pitando un penalti en el Bernabéu, claro, igual están sacando un córner en el Camp Nou. Bueno, pero también es interesante saber que te tienes que adaptar. Tienes a que adaptarte, ¿no? Y tienes que tener además bastante constancia de qué parrilla de partidos hay en ese momento, o si se está corriendo una etapa de, yo qué sé, del Giro de Italia, o si hay Fórmula 1, o si está Nadal a punto de claro. ganar un torneo. O sea, para que veáis que incluso eso. Hay que pensárselo, hay que saber cómo hacerlo. En Eco, bueno. Yo a no, ver, no. ¿No lo vas a hacer? No. Yo te agradezco mucho tu amable invitación y, por supuesto, la del diario de noticias, pero. Esto es cosa como mía. Te puedes imaginar, como te puedes imaginar, casi siempre que hay una historia de estas, me pide lo mismo. Es que no, es que soy incapaz. Bueno. De verdad que soy incapaz. Pero bueno, yo te los he oído y son muy largos. Que le pongan el sábado, que seguro no. que canta alguno en Evo. Eso es. Yo, vamos, soy incapaz si de hacerlo. Si tú fuera de contexto, es como un cantante. Oye, ¿me cantas algo? No. No, yo sobre el escenario. Tampoco hay que cantar el himno al alcalde. O al humorista, ¿me cuentas un chiste? Es que no. No, si no les pagas, no actúas. Cada cual es como es. Es así. Yo creo que a Aneco le pasa lo que a mí, que tenemos en el fondo un grado de timidez que no lo vamos a hacer público, pero luego en el trabajo te transformas. Uh-huh. O sea, que tú tampoco te unes. No, y te voy a decir por qué. Porque a mí, si me dejas contar una anécdota, cuando hice el servicio militar, se enteraron de que... Explica, Juan Carlos, lo que era el servicio militar. Sí, que igual... Algunos yo creo que ya lo saben y algunos ya lo ha hecho. A mí me tocó... O sea, se enteraron algún compañero que trabajaba en la radio y no se le ocurrió más brillante idea que les cantaran gol.
joder, y yo que era más tímido que la leche, digo yo, que nos voy a cantar un gol. Que sí, era de los novatos y encima dice, pues te vamos a hacer una novatada, ¿cómo no nos cantes un gol? Y digo, mira, os voy a cantar un gol solo con una condición. Digo, poneros todos de espalda a la pared. Los puse todos de espalda a la pared y les canté un gol. Sin más. Muy bien. Esa es la anécdota. Pero bueno, yo de todas formas hace mucho tiempo... Yo hace mucho tiempo que no canto goles porque yo... Hay otra figura en la retransmisión que es el micrófono inalámbrico, el que está a pie de campo, que es el que acompaña al narrador, que en este caso es mi compañero Andoni Pinedo, amigo de Eneco. Que cumple años hoy. ¿Eh? Al cual felicito. Al cual felicitamos, efectivamente, que hoy es su cumple. Muy bien. Entonces no voy a cantar. Y Churruca tampoco me tengo. En la prensa escrita no se cantaban goles. No, claro. Pero bueno, y en Radio Euskadi, hacía partido de los pelota. Partidos, era minuto y resultado. O sea, no. Nada. ¿Y no se te ha quedado las no ganas me daba para No me daba para cantar goles. Bueno, si te han quedado las ganas, tienes tu oportunidad. Nada, vamos a dejarlo. Nada. Vamos a dejarle a Eneco. Bueno. Eneco es el que mejor lo canta y el que más largo. Él ha dicho antes que bueno, yo eres peculiar, bueno, todos somos y eso es lo bonito además. Algunos más peculiares que otros. Sí, bueno, sí, eso sí, así, pero yo creo que al final todos somos, ¿eh? Entonces eso hay que respetar, pero bueno, me habría encantado. ¿Con qué os quedáis? ¿Qué mensaje lanzáis a la afición y al propio equipo con toda vuestra experiencia? Para que no decaiga el ánimo, para que sigan fuertes, para las nuevas generaciones. ¿Qué mensaje os gustaría dar? Bueno, pues que, como dice Eneco, si algún año hay algún accidente y llegan momentos malos, hay que demostrar esa casta de alavesismo, de amar al glorioso y de demostrar que también sabemos vivir con cicatrices. Uh-huh. Sí, básicamente es que yo no me siento capaz de trasladar ningún mensaje a nadie porque no sé quién. Cada uno que viva el alavesismo como le parezca oportuno y bueno, pues lo que sí es algo como para subrayar es que la masa social del Deportivo Alavés haya tomado las dimensiones que ha tomado, que en este momento está sufriendo mucho porque no puede acudir al campo y que en el momento en que se pueda volver, pues que otra vez lo haga con esa intensidad que lo ha hecho siempre y que ha generado que Mendizorroza sea una referencia para todo el mundo, porque todo el mundo que viene a Mendizorroza habla de que este campo es especialmente comprometido, especialmente complicado por lo que significa la atmósfera que se genera y que eso, evidentemente, no ya solo no se mantenga, sino que se incremente. Uh-huh. Y para las nuevas generaciones que intenten aprender de lo que ven ahora mismo, es decir, que no se introduzcan en esos otros territorios que lamentablemente hay en otros muchos campos que no son propios del deporte, ni del fútbol, ni tampoco de la educación, ni de la cuestión cívica. Simplemente, bueno, pues que sigan viviendo el alavesismo cada uno como lo considera oportuno, pero siempre desde la perspectiva de la máxima educación y del respeto a todo el mundo y sobre todo a las otras aficiones. Uh-huh, gracias. ¿Vosotros? Yo diría simplemente que el equipo ha acusado mucho la falta de ellos y que se sientan importantes porque importantes lo son y que ojalá ya pues nos veamos pronto juntos todos en el estadio. Nosotros haciendo nuestra labor, los jugadores pegando patadas y ellos animando como lo hacen siempre. Pegando patadas al balón. Al balón, por supuesto. Alfonso, y al contrario, si es preciso, de vez en cuando. Alfonso, como tú, además, desde tu perspectiva, que estás dentro, lo vives desde dentro, quizás tu mensaje... Va a ser muy breve. Estuve, estoy. Ajá. Ese es mi mensaje. Y eso lo haces extensible a... Y yo todo el mundo. Iñóis Baño Gallego. Iñóis Baño Gallego, vale. Pues os agradecemos mucho que hayáis estado allí, a la audiencia, a ellos que han venido aquí. También quería agradecer a los patrocinadores que han apoyado esta mesa redonda, como son Diputación Foral de Álava, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Universal Tracción Suzuki, Grupo Basalde, Inju, Motor Gorbea BMW y Baserria Kilómetro Cero. También agradecemos la colaboración de la Fundación Vital. Pues yo animo a toda la gente, a toda la parroquia albiazul, que siga animando, que den lo mejor, porque el propio equipo lo va a dar. Y estos señores que están a mi alrededor también lo dan, también se lo transmiten y aquí somos todas una familia y al 100% con el Alavés. Eskerrik asko.